W Radio presenta Preguntas Inútiles, el podcast. ¿Cómo le parece, Alberto, que le mandan a Lucas y a Ana un correo, pero yo no lo he entendido? Yo creo que usted tiene que ayudarles. A ver. Me parece interesante el ejercicio. Insultos antiguos, por ejemplo. Insultos de antes. O sea, a la vieja usanza, ¿cómo insultar a una persona? A ver. Eso le gusta, ¿no? Sí. Sí, porque la otra persona no se da cuenta. ¿Cómo le diría usted? Vamos a meter a Yoreli y a Ana. ¿Cómo le diría usted a una persona que busca protagonismo en una conversación de forma inoportuna? Yo le digo a esa persona siempre Antonieta, porque era una muy querida amiga de mi mamá que se metía en las conversaciones y entonces se tomaba la conversación y no tenía nada que ver con ella. Entonces yo a esa persona le digo Antonieta. Lucas, ¿usted cómo le dice a una persona que se quiere tomar la conversación de forma inoportuna? Ana. Sí, yo también tengo una amiga, no precisamente de mi mamá. ¡Que no! No, es Antonieta, no molestes. Le decimos, ¿cómo? Ana. Metida, intensa. Ana, ¿usted cómo le dice a esa persona? Ana. Ah, también. Ella misma. Sí, sí, eso se reconoce. A Yoreli, ella misma reconoce que se mete de protagonismo donde no la han llamado. Perfecto. Mire, la palabra antigua para esa persona es una persona fartusca. No sea fartusco. Fartusca, se está bueno, Ana. Ana Fartusca, ¿no? Sí. ¿Quién es un gasmoño o gasmoña? Gasmoño, dícese de una persona. Gasmoña. Dícese, muy gasmoña. No, dícese de una persona sin modales, burda, gasmoña. No. ¿No? Es una persona hipócrita que finge virtudes de las que carece. Ah. Ay, eso me gusta. Gasmoño, ay, no sufre de, ¿cómo le diríamos en castizo? O sea, ¿como mojigato o algo así? O... Sí, sí, yo creo. No, al revés, porque no. Es creído, es que dice cosas que no tiene. No es mojigato, sino al revés. Es como fantoche. Fantoche, exactamente. No, y fantoche. Que ofrece cosas que no va a hacer y así. Hipócrita. Fantoche, exactamente. Hipócrita, sí. Hipócrita. Vamos con Cansalmas. No confundir con Casalmas, que esas son las pelucas, usted ya sabe, ¿no? Cansalmas. Uy, esta me fascina. Fascina porque es que esta sí me persigue a mí. Cansalmas. Cansalmas. Cansalmas son las personas que interrumpen cuando uno está hablando. Cansalma. La persona cansalma, cansalmuda. Cansalmuda. Es una persona pesada. Que bueno. Repite la misma historia. Uy. Hasta el hartazgo. Ay. Repite el cuento. Ay, y repite, sí. El cuento. Sí. Sí, el de la corbata, pero no se lo he echado con esa corbata. Exactamente. Y otra vez el mismo cuento, pero no en la misma conversación. Vuelve y lo repite, Pesado, sí, ok. Pero eso también le pasa a la gente. Por ejemplo, a mí me pasa con mi mamá que yo, y a veces yo no sé si será la edad o la memoria, pero que ella me repite las vainas. Señora, muchas tiene veces. Que ver con eso. Pues le puede decir eso, mamá, deja de ser tan cansalma. Ah, voy a hacer. No, mami, ya lo dijiste, mami. No tiene por qué ofenderla. Bueno, Lucas, si quieres seguir con el apoyo de Ana, pues sí. Está muy bien, pero cualquier cosa, Félix, está a la orden. Mm. Y cualquier cosa está Valentina, porque la pregunta es de fútbol. A ver. Aunque Ana está en el cubrimiento de la Copa América. Sí, no, América, no. Con Félix, que yo estoy preocupado por Félix, que esté hidratadito, que esté bien, porque esa mano de fútbol, que se nos vaya a enfermar, ¿no? Eso fue la pretemporada que hicimos. ¿Pero usted qué? ¿Directamente se alimenta con sonda o hace pausas para alimentarse? No, tenemos zona de hidratación adecuada. Para... Este viernes comenzó la Eurocopa, Lucas. Sí. El partido fue Alemania, que le cascó durísimo a Escocia. Sí. Son
50-51 partidos en 10 ciudades. Dígame, ¿cuál es el equipo europeo con más jugadores en la Eurocopa? ¿Será el Real Madrid, Félix? No, creo que el City. El City. Yo creo que es el City. City, bueno, Manchester City, Julio. Por Inglaterra. Según Euromarket, a la cabeza está el Manchester City. ¡Eso! Campeón de la Premier League. Bien. ¿Y luego cuál está? No, espérese, no porque Real Madrid. Está empatado, ¿no? El otro está empatado. Tiene muchos suramericanos, sí, no. No puede ser el Liverpool. ¿Liverpool? No, pues que europeo. Son dos equipos con 13 jugadores. Miércoles, Félix, ¿alguna idea? Yo ya le ayudé, ahora le toca solito. Liverpool. Yo digo que bueno, Liverpool. Vámonos con Liverpool. Efectivamente, es el Inter de Milán. Uy, campeón no de la Serie A. Nunca. No le pegaba nunca. No. Pero mire no lo pegaba, que sigue. Sí. Tres clubes empatados con 12 jugadores. Ahora sí, ¿cuáles son? Puede haber en Turquía. ¿Turquía juega la Eurocopa? Sí. Entonces, ¿Fenerbahce puede ser? Es que uno tiene que responder con respuestas, no con preguntas. Es que, Julio, esa es mi forma tres de clubes, cubrir mis inseguridades. Le estoy diciendo, Fenerbahce. Tres clubes tienen 12 jugadores. Sí, ya que usted abrió el compás, ya me doy cuenta que son las ligas que no son tan competitivas. Entonces me la juego con el Fenerbahce en Turquía. Exactamente. El Paris Saint-Germain en Francia. Eso le iba a decir. Sí. Eso me iba a decir, sí, claro. Sí, sí, muy bien. Y el la... Chelsea, ponga el Chelsea. Bueno, y mandémonos con el Chelsea en Inglaterra. Sí. El primero que me dijo, ¿cuál era? ¿Fenerbahce? Fenerbahce, sí, señor. Fenerbahce. Sí. Turco. Sí, señor. Los tres clubes con 12 jugadores. Perfecto, son... no le pedía a ninguno. El Barcelona Fútbol Club, el Real Madrid y el Paris Saint-Germain. Bueno, uno de tres. Bueno, sí. Uno. Y el del Manchester City. Conoce jugadores. Se redondea como el Congreso. Regular, jugadores está regular 62%. Y el Leipzig. El Arsenal como el Bayern tienen 10 jugadores. El suyo, ¿cómo se llama? ¿El que dijo? ¿Fenerbahce? Fenerbahce. Tiene más Lucas, jugadores. Es como siempre un seguidor Santa de toda Fe. La vida de la selección de Turquía. Sí, es que estamos golpeados, Julio. No me pida mucho hoy que... Fenerbahce.